Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí con el duque de Saint-Simon. Saint-Simon fue un observador minucioso, diría yo que cariñoso, de muchas cosas y las plasmó además con mucha elegancia, dentro de lo obsesivo que era. Una de sus obsesiones, como duque y par, como hombre de corte, eminentemente, era el ceremonial. Y de ello nos dejó páginas verdaderamente imprescindibles, por lo que a la Corte de España, no ya de Francia, sino a la Corte de España se refiere. Por ejemplo, la descripción de las capillas públicas en el Alcázar de Madrid, de la cobertura de los grandes ante el rey, de la toma de Almohada, en fin, una serie de páginas que ningún español culto debería desconocer. Digo esto en unos días en los que todos, ninguno creo que haya escapado, hemos vivido inmersos en un acontecimiento ceremonial. El fallecimiento de Su Majestad Británica, de la Reina Isabel II, ha sido cubierto por los medios de comunicación de una manera que ha llegado a todo el mundo, de una manera que hubiera entretenido mucho a Saint-Simon y que ha sido una verdadera demostración de la importancia que para el poder tiene la propaganda, el prestigio, los gestos. Una demostración de cuánto ese despliegue puede conmover, puede convencer y puede atraer. Un espectáculo cultural como este puede servirnos a todo el mundo, y desde luego a los españoles, nos puede servir como españoles, para plantearnos qué uso hemos hecho y hacemos de nuestras culturas, tradiciones, ceremonias, monumentos, para unirnos como personas. Y digo esto, entre otras cosas, porque hoy va a estar muy presente aquí, en esta sala de alguna manera, Felipe II, que fue rey consorte de Inglaterra y que dio toda la importancia que sabemos o que creemos que sabemos al ceremonial, incluido desde luego el ceremonial fúnebre en su gran fundación del Escorial. Un monumento es también un gesto. Un gesto, por ejemplo, es la manera en la que la segunda mujer de Felipe II, María Tudor, está enterrada en la misma tumba que Isabel I en la abadía de Westminster. El Escorial, monumento, es decir, aviso, es también un gesto. Y así fue reconocido en el siglo XVI y XVII, no solo por los españoles, no solo en poesías como la de Góngora, sino por todo el mundo, que en ellos vieron un símbolo de lo español. Y, desde luego, uno de los que mejor vieron eso fue el duque de Saint-Simon. Otro fue, por cierto, bueno, el padre Santos. Pero, en fin, por eso, para hablarnos de Saint-Simon, nadie mejor, y del Escorial, que José Luis Vega Loeches, a quien tenemos el gusto de tener aquí, y agradezco mucho que haya aceptado. Porque si el Escorial es el monumento pues, más destacado del patrimonio nacional, pues José Luis Vega Loeches es la persona ideal para hablar del Escorial. Me ha pasado amablemente un currículum de 8 páginas, que no les voy a leer, pero quiero destacar algunas cosas. Una de ellas es su brillante tesis doctoral sobre el Escorial, en la descripción de Fray Francisco de los Santos, uno de los libros claves sobre ese monumento. Y en general, toda su actividad, la de José Luis, acerca del Escorial, acerca del monumento, desde el curso de Historia y Arte del Real Sitio, el Centro de Estudios Herrerianos en la localidad, la participación en los escenarios virtuales y también el compromiso con el patrimonio a través de la plataforma ciudadana escurialense. Y tiene una serie de publicaciones extensa de la que yo pues bueno, destacaría 3. Una, sobre la primera traducción al inglés de la descripción breve del Escorial, por resto de Felipe II como rey inglés. Otro, en un contexto de género, titulado «Que no entren por ninguna causa, el lugar de la mujer en las visitas al monasterio de San Lorenzo del Escorial». Y otro capítulo del libro, titulado «Divertir sin molestar». Consideraciones acerca del numen poético del Padre Santos. No tengo la menor duda de que José Luis esta tarde nos va a divertir y a no molestar nada. Muchas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, José Luis. Gracias por invitarme a este ciclo. Debo comenzar dando las gracias a Patrimonio Nacional, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán por hacer posible este ciclo y a todos ustedes por asistir a él, ¿no? Vamos a hablar de San Simón, de la visión que tuvo San Simón del monasterio del Escorial, y voy a intentar explicarles por una parte pues quién es San Simón, por qué es tan importante, a qué vino a España, cosas que igual son muy, muy básicas pero que siempre conviene volver a contar para poder entender cuál es, desde qué posición escribe y para poder valorar su voz, ¿no? y su testimonio. Y luego vamos a intentar pues, contextualizar con imágenes, con documentos, qué pudo ver San Simón y qué es lo que ofrecía el Escorial en esos primeros años del siglo XVIII, en concreto entre 1721 y 1722, que es cuando visita el monasterio, durante 3 días. San Simón viene a España con una finalidad muy concreta. Es un hombre que va a pasar a la historia por ser el gran memorialista del reinado de Luis XIV, pero es un hombre que vivió toda la vida luchando por permanecer en Versalles. Es un cortesano de primera línea y, por tanto, su función como cortesano pues va a tener toda una serie de va a ser, digamos, por eso tiene tanto interés su testimonio, en la medida que, y lo vamos a ver luego también en algunos detalles, cuando los monarcas le preguntan qué le parece lo que están haciendo, por ejemplo, en La Granja o en Aranjuez. Es decir, es un hombre que tiene una enorme formación y que ha visto, viene del epicentro. De hecho, ha conocido al propio Felipe V siendo niño en Versalles, y por tanto es un hombre que tiene una profunda formación. Y eso lo vamos a encontrar en todas sus letras, en todos sus testimonios, ¿no? Él viene como embajador extraordinario con una finalidad muy, muy concreta, que es la de firmar el compromiso matrimonial, un doble compromiso matrimonial que se había pactado entre Francia y España. Por una parte, vamos a ver cómo la primera hija de Felipe V, Isabel de Farnesio, la infanta va a casar con Luis XV, va a ser prometida con Luis XV, perdón, y por otra parte se va a pactar también el matrimonio de Luis I, del príncipe de Asturias, con la hija del regente de Francia, del duque de Orleans. La función de San Simón va a ser precisamente el venir a España pues para actuar como embajador extraordinario en esa recepción de las princesas, como iremos viendo. A la muerte de San Simón en el 55, 1755, él había nacido en 1674, creo recordar, las memorias ocupaban 11 portafolios que estaban encuadernados en piel de becerro, tenían las propias armas del duque grabadas en su interior y estaban en los 173 cuadernos que están reunidos en él, ¿no? Aparte, digamos, de esos 173 cuadernos, está todo lo que es la Embajada de España ocupaba otros 2 portafolios, y al final pues estamos hablando de miles de páginas que nunca se publicaron en vida de San Simón y que luego pues van a tener un recorrido pues muy interesante a lo largo del siglo XIX, se va a ir publicando poco a poco, y les he traído simplemente pues 3 imágenes de algunas de las primeras ediciones del XIX, de 1864, la más reciente de lo que son las memorias españolas de San Simón, por María Ángeles Pérez Samper, del año 2008, que es el texto que voy a citar a lo largo de la conferencia, y un libro pues muy entretenido de Carlos Puyol, que se publicó en los años 70, en el año 79, y que fue un acicate pues para introducir a San Simón en el lector español en su momento, ¿no? Leer a San Simón, el mejor cronista de Luis XIV, un libro pues que también es muy recomendable. Puyol en el 79 se preguntaba si era un escritor o un cronista, ¿no? Si pertenecía a la literatura o a la historia. Y por una parte pues decía que no es una barroca muestra de mal estilo, según se creyó durante mucho tiempo, y en el segundo vale la pena ocuparse de este duque, lo llama maniático y apasionado, que en pleno siglo de las luces, cuando ya escribe Montesquieu y Voltaire, se dedica a rememorar viejos sucesos de la antigua corte. Y sin duda, pues siguiendo a Puyol, pues creo que merece la pena leer a San Simón, y yo creo que es lo mejor que de este ciclo y de estas conferencias, pues si puedo de alguna manera animarles a recuperar esa lectura y a entretenerse con ella, pues,
pues será lo mejor que podemos hacer, ¿no? Aquí tenemos un retrato muy bonito que está en el Palacio de Versalles, que muestra precisamente ese primer matrimonio al que me refería. Luis XV muestra el retrato de su prometida, Mariana Victoria de Borbón, y pues, claro, la posibilidad de que la primera hija de Isabel de Farnesio pues, casara con el futuro rey de Francia, con Luis XV, pues eso sitúa a Isabel de Farnesio en una posición de poder que se va a notar en todo el testimonio de San Simón. La reina está exultante durante la embajada extraordinaria del duque, ¿no? Y por otra parte, Luis I, en este retrato de Rank, lo tenemos, Luis de Borbón y Saboya, príncipe de Asturias, va a casar con Luisa Isabel de Orleans, la hija del regente, y bueno, de alguna manera todo el periplo de San Simón en España, que ahora veremos en su itinerario, pues va a consistir en primer lugar en enviar a la primera niña que tenía apenas 3 o 4 años, y por otra parte el recibir a la hija del regente, a Luisa Isabel de Orleans, que sea recibida en Lerma y se llevarán a cabo toda una serie de festejos que describe con muchísimo detalle, ¿no? Estos dos retratos nos sitúan pues, con los monarcas, con los padres, con Felipe V y con Isabel de Farnesio, en dos retratos de Rank, que son de más o menos las fechas en las que viene San Simón y no los de Van Loo, que son un poquito más tardíos, y nos sitúan a dos monarcas, sobre todo a él, a Felipe V, exultante de vida, ¿no? Y a Isabel de Farnesio también. Aquí les tenemos a ambos, ¿no? Este es el periplo de París a Madrid, el itinerario que va a hacer San Simón. Va a salir el 23 de octubre de 1721 de París. Va a pasar por Orleans, por Montreuchat, por Poitiers, por Vivonne, por Ruffec, por Burdeos y finalmente a Bayona, en donde se va a entrevistar con la reina viuda Mariana de Neoburgo el 8 de noviembre. En todo este recorrido pues, se van añadiendo pues, personajes que van a acompañarle en el séquito. San Simón no viene solo, lógicamente es el embajador extraordinario de España. Va a venir con dos de sus hijos, va a venir con dos de sus primos, va a venir con el conde de Lorch, que es también sobrino de su esposa. Es decir, viene acompañado por un séquito muy extenso, de más de 30 criados, pajes, etc. Y hacer una embajada de estas características pues, además implicaba para un cortesano, pues un desembolso enorme, incluso podía suponer la ruina. De hecho, el propio San Simón, durante su estancia en España, pues va a tener que pedir algún préstamo económico porque la financiación de la manutención de todo su séquito pues le está sobrepasando. Es interesante en España, en el recorrido que hace en España desde que entra el 11 de noviembre, su interés por visitar el santuario de Loyola, en Azpeitia, luego pasa por Vitoria, se detiene un momentito en Burgos, pero recibe digamos, la misiva de que se dé prisa, porque los reyes están deseosos de recibirle en Madrid, en el Alcázar, y por tanto, como ven ustedes, del 18 de noviembre al 21 de noviembre, sin parar en ninguna casa de postas, llega a Madrid, a la velocidad del relámpago, ¿no? Este es, digamos, el itinerario de San Simón de la llegada a lo que es España. Luego, dentro de lo que va a ser los alrededores de Madrid, él no va a visitar, desgraciadamente, el sur de España, y sería fantástico tener testimonios de San Simón de Andalucía, pero no los tenemos. Él luego se va a mover en lo que van a ser los sitios reales. Aquí tenemos algunos de los personajes que le acompañan. La imagen que tienen ustedes a la izquierda es el retrato, un retrato muy bonito de Rigaud, que está en el Museo de Grenoble, que representa a Claude de San Simón, que no era su hijo, sino que era un pariente lejano, que va a ser luego el abate de Jumièges, y es un personaje que viene en el séquito, también va a visitar el Escorial, y luego va a ser el heredero de los manuscritos de las memorias de San Simón y el que se va a hacer cargo de todo ese legado literario. Y aquí tenemos otro personaje que entonces era mucho más joven, va a llegar a ser mariscal de Francia, que es el conde de Lorges, que es era sobrino de su esposa, de Marie-Gabrielle de Durfort, que es la imagen que tienen ustedes a la izquierda, su amada esposa, a la que va a escribir muchísimas cartas, a la que va a desear siempre volver a reencontrarse después de su estancia en España. Un poco por visualizar, por ver quiénes acompañaron a San Simón dentro de ese séquito bastante extenso. Se movió por los sitios reales, lógicamente nos deja un testimonio maravilloso de lo que es Madrid, de lo que era el Alcázar, de lo que eran las ceremonias. Dos de sus hijos van a...
en sus memorias dice que viene a España a hacer un gran servicio a su linaje, es decir, una misión de estas características tenía, digamos, una función pública, como es la de la que hemos comentado, pero luego está el interés particular del propio San Simón. Y en este sentido, pues vas a ir tremendamente agradecido y contento, porque tanto su hijo menor va a ser nombrado, bueno, él mismo va a ser nombrado por Felipe V, Grande de España de primera categoría, lo que equivalía directamente a ser par de Francia, y con la posibilidad de nombrar también Grande de España cualquiera de los hijos que él quisiera. Él tenía especial interés, San Simón, en nombrar a su hijo, a su segundo génito, y luego al primogénito le van a nombrar caballero de la Orden del Toisón de Oro. Es decir, va a volver, bueno, pues con todos estos honores y distinciones. Y lo interesante es que nos describe con todo detalle, pues, esa ceremonia de nombramiento de su hijo de la Orden del Toisón de Oro, y son impagables, ¿no? No me voy a detener en ellas porque tenemos que llegar al Escorial, pero sí que es interesante. ¿Qué más visita? San Simón, como decía, es un hombre que tiene una enorme cultura, fue un hombre que tuvo una biblioteca extraordinaria y además viene con conocimientos de España, ¿no? Por ejemplo, le va a interesar especialmente viajar a Toledo. Dice que llevaba muchísimo tiempo queriendo ir a Toledo, se va a ir 6 días a Toledo, quiere ver el lugar donde se habían celebrado los concilios. Es un hombre que en ese viaje a Toledo también va a visitar después el real sitio de Aranjuez, del que, como decía antes, le van a preguntar los monarcas qué le ha parecido, las novedades de Aranjuez, el parterre, todas esas novedades, ¿no? Y luego, otros lugares que visita, que no aparecen aquí, pero que también es interesante destacar, Guadalajara, Alcalá de Henares, donde va detrás de los pasos de la memoria del Cardenal Cisneros, a Toledo va detrás de los pasos de los concilios, al Escorial va a ir detrás de la memoria, de alguna manera, por supuesto, de Felipe II, pero también de don Carlos, del príncipe, y luego va a tener un enorme interés también en visitar monumentos. Por ejemplo, en Segovia se va a quedar absolutamente fascinado por el acueducto, ¿no? Es un poco falta por hacer, digamos, un análisis crítico desde el punto de vista de cómo documenta San Simón toda su forma de entender el arte, ¿no? Y la arquitectura y todo lo que se encuentra, ¿no? Y lo bueno de San Simón no solamente es que tiene un interés documental, es que también escribe fenomenalmente bien. Y es un constructor de paisajes y de retratos literarios formidable, ¿no? Y algunos absolutamente inolvidables, como la imagen de los reyes bajando de la escalerita de madera que les conducía a su aposento en lo que había sido el Palacio de Balsaín, que entonces estaba en ruinas, ¿no? Igual lo vamos a ver en el Escorial, con un montón de imágenes que nos transmite, literarias, casi de novela, ¿no? En ese papel que tiene San Simón, que está a medio camino entre el memorialista, el historiador, pero también el literato. Aranjuez, Balsaín, La Granja, el Escorial, los sitios reales en el entorno de Madrid, aparte de Alcalá de Henares, donde va a buscar, como digo, al cardenal Cisneros, etc., ¿no? Aranjuez y Toledo serán dos de los dos lugares que visite. Ya hemos hablado en el ciclo se ha hablado de Aranjuez, en estas dos imágenes del diario de viaje de Pier Maria Baldi, del viaje de Cosme III de Medici a mediados del siglo XVII. Y esto lo traigo antes de meternos con el Escorial, porque es el lugar en donde San Simón cae enfermo. Una vez pasado su estancia en el Escorial durante 3 días, acudía a Lerma para recibir a la princesa de Orleans, y en Villalmanzo, en Burgos, en un pueblecito que está a los pies de Lerma. Lerma tenía un problema de hospedaje tremendo, el duque del Infantado tampoco estaba dando respuesta a las necesidades que tenía la corte, y entonces se van a quedar en los pueblos comarcanos, ¿no? Y a San Simón le van a entregar directamente el pueblo de Villalmanzo para que todo su séquito se aposente allí, y allí, al poco de llegar, procedente del Escorial, cae enfermo de viruelas, lo cual le va a mantener allí en cuarentena, superando la enfermedad gracias a los cuidados del médico de Felipe V, del doctor Higgins, etcétera, y bueno, va a estar en la casa del cura a la que se refiere, que podría ser perfectamente esa casita adosada a la iglesia de Villalmanzo, a la parroquia, y que además se le dispusieron unas chimeneas y demás, ¿no? Pasé 3 días en el Escorial, dice, alojado en un aposento grande y agradable, todos cuanto venían conmigo quedaron también muy bien instalados, ¿no? Son del 2 al 4 de diciembre del 22, de 1722.
Claro, el Escorial es muy interesante lo que nos dice porque además él es francés, ¿no? Y el Escorial es el monumento construido para conmemorar la batalla de San Quintín y la memoria de San Quintín, como ha estudiado Jean-Frédéric Shaw, pues siempre sobrevoló sobre el monumento y sobre la percepción del monumento por parte del público francés a lo largo de todo el siglo XVII. Este grabado es realmente interesante porque es un grabado de la Biblioteca Nacional de 1700, muy poquito, seguramente de las primeras décadas del XVIII, que muestra una hipotética visita de Felipe V al Escorial. En el fondo es una imagen pergeñada a la manera de los almanaques franceses en los que de repente el edificio más emblemático de la dinastía de los Austrias, además en su formulación más icónica, que es la que responde al séptimo diseño de Juan de Herrera, digamos, es poblado por una corte específicamente versallesca, ¿no? En la que llama la atención la enorme presencia de mujeres, como vemos aquí, ¿no? Aquí vemos este grabado tan interesante de la Biblioteca Nacional. Pero si hay una imagen que sintetiza el vínculo de Felipe V con el Escorial, o de alguna manera cómo es este cuadrito. Es un cuadro del cual hay varias versiones. Es una pintura de Felipe de Silva que se hizo para conmemorar la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión, las dos victorias de la victoria de Villaviciosa y de Brihuega, y es un encargo de los propios monjes jerónimos del monasterio a un pintor que además bueno, será el encargado de hacer todo el inventario de la testamentaría de Carlos II, ¿no? Este Felipe de Silva, que era hijo del que había sido conserje del palacio del monasterio durante todo el siglo XVII. Y es una pintura no muy afortunada desde el punto de vista artístico, como dice José Quevedo, pero interesantísima desde el punto de vista documental y que nos permite pues, ver cuáles son las claves que quieren mostrar los jerónimos en relación a la nueva dinastía y a Felipe V. En primer lugar, se representa a Felipe V como vencedor de la herejía y a su mujer, a Luisa Isabel de Saboya, con el primogénito, con Luis I, y defendiendo la fe, siguiendo un prototipo iconográfico que es el que rememoraba o el que vinculaba directamente en este caso a Felipe V con el propio fundador, con Felipe II, y evocando la famosa estampa que encabeza la obra de Cabrera de Córdoba de Felipe II, rey de España, pensada precisamente para motivar a Felipe IV de que volviera también al modelo de su abuelo, Felipe II, ¿no? Por tanto, el guiño estaba muy claro. Y luego, en la parte superior de la pintura, tenemos por una parte a San Jerónimo, por supuesto, el santo de la orden que custodiaba el monasterio, San Lorenzo, el santo mártir de la advocación del mismo, y en el centro una imagen de la Virgen, que era la imagen de la Virgen del Patrocinio, que era una advocación que había sido impulsada por Felipe IV, creándose una pequeña capilla en el propio monasterio en el siglo XVII, y además esa Virgen del Patrocinio era la gran defensora de las armas de España, y por tanto es lo que da, digamos, el sentido a que este cuadro conmemore una victoria bélica. Es una imagen que aún se conserva en el monasterio del Escorial, es una obra del taller castellano de Valladolid, que se hizo en Valladolid en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVII, cuya capilla estaba en donde señalo en el plano, en este ámbito de aquí, en su lugar original, y que tenía un sentido pues, propiciatorio de defensa de las armas de España, que es uno de los significados que va a adquirir el Escorial a lo largo de toda su historia. Es decir, también el ser un lugar propiciatorio para conseguir que las armas, por ejemplo, durante las pinturas, las decoraciones pictóricas de Lucas Jordán en el monasterio, en las correspondencias del prior con el propio pintor, se insiste muchísimas veces acerca del valor propiciatorio que tenía el monasterio como baluarte y la Virgen del Patrocinio se convierte en eje, digamos, de esa devoción, ¿no? Por tanto, el cuadro resume todo. Además, es un cuadro que venía a resarcir a los jerónimos de dos primeros episodios con Felipe V, que no eran muy allá. En un primer lugar, durante la Guerra de Sucesión, va a haber un momento en el que las tropas del archiduque Carlos van a ser recibidas con festejos y con fiestas en el propio monasterio. Y luego hay un episodio muy divertido, que además lo cuentan varios historiadores muy serios, como José Quevedo y otros, el propio autor de la quinta parte de la historia de la orden, también lo refiere, que es cuando el archiduque Carlos llega a Madrid y la reina tiene que huir de la corte de Madrid, se refugia en el Escorial, llega a medianoche y le tienen que adecuar un alojamiento, un dormitorio, se supone que en la zona de palacio, en los aposentos del Mango de la Parrilla.
y con tan mala fortuna que la princesa de los Ursinos, que siempre es ese personaje que está como intrigando en la corte, se introdujo y ocupó sus aposentos y, por tanto, la reina tuvo que pasar toda la noche sobre unos colchones con el niño en brazos, ¿no? Entonces, todo esto que fue aprovechado por la propaganda contraria a los jerónimos para criticar, pues, para tacharlos de ostracistas y también para criticar, bueno, pues que los jerónimos eran los peores aposentadores que podían existir, pues de alguna manera venía a resarcirse con esta pintura con la que la comunidad quiere de alguna manera congratularse con los nuevos monarcas. El monasterio, como vemos ahí, pues a partir del celebérrimo séptimo diseño que tenemos en la imagen y que había generado, junto con desde 1587 que se edita, pues toda una serie de versiones que lo habían convertido pues en la auténtica, podemos decir, en el icono corporativo de la propia institución, del propio monasterio, ¿no? Ahí lo tenemos en el grabado de Perret, en el libro de Perret de Mesa y también en la obra del padre Fray Francisco de los Santos, convertido casi en una especie de emblema, como también lo vemos en los emblemas de Orozco, de Covarrubias, en los que aparece el monasterio sintetizado como el compendio de todas las maravillas de la antigüedad en clave emblemática y en clave barroca. Todo eso generó pues, una enorme, desde su fundación, el monasterio es un monumento muy complejo en sus significados y en sus funciones, es un monumento que tiene una finalidad muy concreta, como todos sabemos, que es la de servir de panteón a Felipe II y al emperador Carlos V, es digamos, cumplir la voluntad del propio emperador Carlos V de ser enterrado junto a su mujer, que es cumplida por su hijo Felipe II. Por tanto, hay una razón funeraria en el origen del Escorial. El Escorial, además, se define como un monasterio casi en clave medieval, en el que se exige a la comunidad, a los jerónimos, que se conviertan de alguna manera en la mejor orden después del Concilio de Trento, en un ejemplo de gestión, de devoción, de ético y moral. Pero luego es un monumento que responde a una conmemoración militar, como hemos comentado, de San Quintín, como tantos otros desde la tradición de la Edad Media, pero a su vez es un monumento que se revela, que adquiere la dimensión como museo, como lugar visitado. Y ese es un aspecto que a mí siempre me interesa especialmente en todas mis investigaciones, en mi tesis doctoral, que es analizar directamente la dimensión visitable del monasterio y la repercusión que todo ello tiene en la literatura artística, en las imágenes grabadas y también en los textos. Esa imagen doble, literaria y gráfica, que se va construyendo del monasterio y que nosotros hoy día pues, lo primero que tenemos que hacer es leerla, pero también aprender a desmontarla, a desmitificarla hay muchos textos, como podemos ver el de Pompa Festiva y Real Aparato, que tenemos aquí, textos que son internos, que son parten de la propia comunidad de los jerónimos. Las dos figuras claves, resumiendo mucho, es por una parte el padre Fray José de Sigüenza, que tienen ustedes a la izquierda, que es el autor de la historia de la Orden de San Jerónimo y, por tanto, como colofón de esa historia de la Orden, pues va a incluir una descripción que va a ser la base de todas las posteriores descripciones del Escorial, un auténtico referente, además uno de los grandes prosistas del siglo de oro, y su continuador en el siglo XVII, que es el padre Fray Francisco de los Santos, que tiene interés, ahí aparece representado en un retrato que pintó nada menos que Antonio Ponz en la segunda mitad del siglo XVIII, en un momento en el que el Escorial empieza, y la biblioteca en concreto, empieza a restaurarse y a recuperar espacios, ¿no? El padre Francisco de los Santos en esa imagen aparece sosteniendo el libro que le va a hacer conocido y famoso, que es la descripción del monasterio, que se diferencia de la de su antecesor, el padre Sigüenza, en que es un libro autónomo, o sea, es un libro que publica y que financia publica el padre Santos en la Imprenta Real de Madrid, pero que financia e impulsa el propio monarca Felipe IV. Es, por tanto, una guía, una descripción solo histórico-artística, ya no dentro de una obra mayor de historia, y, por tanto, tremendamente moderno para su momento. Y, además, es un libro con ilustraciones que ilustran a través de grabados el propio panteón. Es algo que hizo que el libro pues, tuviera un enorme éxito y que fuera editado en sucesivas ocasiones. Esta es la primera edición de 1657, con el famoso grabado de Pedro de Villafranca, con el retrato de Felipe IV a partir del modelo de Velázquez, en el que aparece el panteón como el origen y el detonante de la publicación, como última corona, como fine corona, que viene a coronar al monarca y a todo el edificio, ¿no? Y lo que está haciendo Santos, en el fondo, o Felipe IV a través de Santos, es emular otras
descripciones muy conocidas que se habían publicado y les traigo una que tiene, comparte muchas cosas en común con la del padre Santos, que además es francesa y que podría haberla conocido perfectamente San Simón, que es la descripción de Pierre Dan del Palacio de Fontainebleau de 1642, una descripción muy bonita, muy similar en cuanto a su estructura, de alguna manera describe, al igual que Santos describe el gran monumento del rey católico, Pierre Dan describe la morada de los cristianísimos reyes de Francia, no con tanto detalle en cuanto a las descripciones de las pinturas como hace Santos, pero bueno, es una descripción que falla en que no tiene ilustraciones, mientras que digamos, la nuestra sí que las tiene, ¿no? Pero seguramente fue un antecedente muy importante que tuvo en cuenta. Aquí vemos las tres ediciones posteriores a la primera, 67, 81-98, en las que el propio Francisco de los Santos va actualizando los contenidos de todo lo que había sucedido en el monasterio. El monasterio, a lo largo del 17, no solamente se inaugura el Panteón, sino que luego sufre un incendio pavoroso en el 71 que obliga a su reconstrucción sustancialmente, y todo ello implica pues, unos procesos de redecoración interna del monasterio de los que deja testimonio el propio Jerónimo en sus obras, ¿no? Pero no es el único texto, tenemos otros muchos textos, aquí tienen ustedes el manuscrito de Luis Cabrera de Córdoba del siglo XVI, que todavía no se ha editado en edición crítica completa, la primera traducción del padre Sigüenza al italiano por Virgilio, Mazzolari da Cremona, dedicada a Virgilio Malvezzi, y la primera traducción que aludía José Luis Sancho al principio a ella, la primera traducción al inglés de un texto histórico-artístico y además, en este caso, del Monasterio del Escorial, que es esta primera edición que se publicó en 1671 con una intencionalidad un tanto el mismo año del incendio y además dando a entender que de alguna manera el Escorial ha sido consumido por el fuego, por las llamas y que en un futuro los viajeros ingleses lo que irán a visitar será una suerte de, pues, como de las ruinas de Cartago, ¿no? De lo que fue el monumento de Felipe II. Un librito muy interesante, es un resumen, un compendio del Padre Santos, pero que antecede a la gran traducción completa y sistemática que se hace en 1760 y que se publica en Londres. En la que no nos vamos a meter porque se sale un poco del marco, del contexto cronológico de esta conferencia. Toda esta dimensión visitable, todo esto del Escorial como museo, como lugar accesible, entre comillas, choca totalmente con lo que el propio fundador, Felipe II, hubiera querido y explicita en la carta de fundación, en varias de las cláusulas. No lo vamos a leer todo porque si no, no nos va a dar tiempo, pero sí que es interesante al principio en la cláusula. Dice, por cuanto podría suceder que por ser el dicho monasterio tan insigne, la obra de él tan principal, es decir, hay una consciencia total del propio Felipe II en una fecha tan temprana como 1567, de que el Escorial va a ser un monumento, va a ser un lugar en el sentido clásico del término de monumento, de monere, ¿no? De hacer pensar y de recordar, de reflexionar, ¿no? Y pone las primeras trabas, dice, algunas personas, así hombres como mujeres, con curiosidad de ver dicha obra fuesen ahí, es decir, no por motivos religiosos, sino por curiosidad de ver dicha obra, por una finalidad, por ver las pinturas, por ver los tizianos, por la vinculación con los reyes, por lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, establece toda una serie de impedimentos en lo que toca a las mujeres, en la medida que estamos en un convento de religiosos, de una orden contemplativa, que no se van a cumplir. De hecho, tenemos toda una ristra y toda una colección de grandes señoras nobles que visitan el monasterio sistemáticamente durante todos los meses del año en el siglo XVII y que, al igual que pasaba con los caballeros y al igual que le va a suceder a San Simón, van a visitarlo con varios permisos, con una carta del rey y luego también con una carta del nuncio apostólico, que es lo que abría fundamentalmente las puertas del monasterio y permitía que realmente el prior y el padre portero te pudieran recibir y te pudieran enseñar las grandezas de la casa. Por tanto, como digo, todas estas restricciones al aposentamiento del séquito y de la corte, en otra cláusula en el 58, pues dice, porque nos deseamos y queremos que el dicho monasterio haya todo recogimiento y quietud. Es decir, esas intenciones fundacionales de hacer un monasterio jerónimo aislado en el desierto, pues como vemos, pues se van a ir frustrando, ¿no? A lo largo del tiempo y porque va a ser un monasterio en el desierto, aislado, pero muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, esto ya es el testimonio de San Simón,
que vamos a irlo viendo en ese extractado de los principales párrafos de los que hablan, ¿no? Dice, sus majestades católicas se alojan en la zona que conforma el mango de la parrilla. Los altos funcionarios y las personas necesarias, incluso las damas de la reina, lo hacen en el monasterio. El alojamiento que corresponde a los demás deja mucho que desear. Se encuentra en la fachada principal, donde todo lo necesario para el séquito de la corte está bastante mal dispuesto. Por verlo en la planta, el monasterio es, como decía, un monasterio y un real sitio muy especial. Es un real sitio que no va a ser solo un palacio, sino que es un edificio complejo en sus funciones, en las que la zona que tienen ustedes en azul será fundamentalmente la zona destinada a no a religiosos. El mango de la parrilla en la parte superior será la zona utilizada por los monarcas como palacio privado, como zona íntima del palacio, y todo lo que tienen ustedes a la izquierda en torno al claustro de palacio y al actualmente patio de coches, al patio de palacio y los dos patinejos también de palacio, pues sean dependencias vinculadas también a ese sector. Todo el sector este que tienen aquí estará destinado a colegio y seminario vinculado a los jerónimos, y todo el resto será el convento jerónimo con los patinejos de la parte delantera, que es probablemente, no se especifica San Simón donde se alojó, pero sí que en ese patio que tienen ustedes en amarillo es donde estaba, y así lo describe el Padre Santos, la procuración y hospedería. Él habla que le alojaron muy bien y estuvo muy a gusto él y todo su séquito. Al lado estaba la cocina del convento, como ven, y por tanto el patio de la hospedería, de la procuración y hospedería, pues estaba muy bien ubicado. Él habla en un momento de la fachada principal del monasterio y por tanto pues hace pensar que pudo estar no en las casas de oficios fuera, sino ahí. Otra de las cosas que describe son los claustros, y además San Simón tuvo la oportunidad de ver los claustros antes de que fueran reformados en 1720 y poco. Un poco después de irse él, el prior del monasterio inició un proceso de transformación de los claustros, mediante el cual en 1724-25 se van a cerrar con unos pretiles la parte inferior de todos los claustros de los claustros llamados claustros chicos, los claustros de la delantera, ¿no? Que es como actualmente han llegado hasta nosotros. Y por tanto va a ser uno de los pocos viajeros ilustres, bueno, pues que de alguna manera va a poder ver los claustros tal y como se pensaron, tal y como los proyectó Juan de Herrera, muchísimo más abiertos y muchísimo más permeables, ¿no? Con esta idea también tan cerrado. Pues él dice que fue recibido con gran cortesía, me ofrecieron una buena cena, aunque a la española, durante la que me acompañaron el prior y otro grueso fraile. Aquí empieza casi a narrar, parece como una especie de novela gótica, ¿no? Con el grueso fraile que le va a perseguir casi a lo largo de todos sus recorridos por el monasterio, ¿no? Tras esta primera comida, las demás me las prepararon los de mi séquito, y habla de un horrible latín que suplía el francés, aunque no comprendía así como tampoco nosotros el español. Luego veremos cómo este fraile grueso, que caracteriza como la quintesencia de la Inquisición y de la incultura, pues va a tener con él un encontronazo bastante fuerte en el panteón de infantes, ¿no? Y además San Simón es, en líneas generales, muy diplomático, pero en algunas manifestaciones pues no es tanto, ¿no? Cuando dije, no deje de sufrir la tosquedad y superstición de los groseros frailes jerónimos, ¿no? Son haraganes, ignorantes y en absoluto austeros. Yo no pretendo ahora salvar a los jerónimos de su pasado, pero hubo de todo, como en todas las comunidades. Es cierto que los jerónimos tradicionalmente, y sobre todo por parte de la propaganda de los jesuitas, lógicamente, pues fueron caracterizados como hombres poco dados a sacar partido, digamos, al potencial, podemos decir, cultural, científico que tenía el monasterio, salvo casos excepcionales como los que hemos comentado del Padre Santos, del Padre Sigüenza, de Fray Martín de la Vera, que donó una importantísima colección de objetos científicos y matemáticos, etcétera, ¿no? San Simón está informado porque dice aquello de que depende del rey. El prior de San Lorenzo dice que lo quita y lo pone a su antojo, ¿no? Y en comparación dispone el monasterio de unos aposentos muy superiores a los de su majestad católica. Es decir, el prior tiene efectivamente unos aposentos muy lujosos en el monasterio, que además después del incendio de 1671 habían sido completamente reformados, y eso para San Simón contrasta mucho. Lo que contrasta es que los aposentos reales eran aposentos que solamente se usaban cuando estaban los monarcas y normalmente estaban desinstalados, digamos, y
claro, el aposento del prior era el aposento permanente del prior, con todo su mobiliario, con sus maravillosas esculturas, como la Magdalena de Antonio Raggi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos con el testimonio de San Simón. Dice, la distancia de Madrid a la escuela es más o menos la misma que separa París de Fontainebleau. En el imaginario de San Simón parece que quiere vincularnos al Escorial con Fontainebleau como residencias en el bosque, etcétera, ¿no? Dice que el terreno es llano y cada vez más desértico conforme nos acercamos al Escorial, que toma su nombre de un pueblo grande que puede verse al pasar a cosa de una legua. Desértico no quiere decir que no hubiera vegetación, sino que no hay nada que merezca la pena describirse como memorable. No hay jardines, no hay parques, no hay nada. Hay desierto en ese sentido, ¿no? La ruta que siguió San Simón, pues perfectamente podría ser la que ven ustedes en la parte superior, en este plano de Luis de Peravera, en la que vemos la tradicional ruta previa a las grandes reformas de calzadas y demás que se harán durante el reinado de Carlos III, que obligaba a pasar por Torrelodones, a cruzar el puente de Guadarrama aquí, o si no, ir hasta Villalba y cruzar otro puente que tenemos ahí, ¿no? Y que es un poco esta imagen muy bonita, pero es de mediados del 17, es un grabado de Langlois, que es la primera vez que el monasterio aparece en un entorno natural, casi como si fuera una evocación, un Claudio de Lorena en pequeñito, y es muy interesante, ¿no? Porque es previa a las fabulaciones románticas del 19 y es realmente interesante, ¿no? Y dice, el Escorial se encuentra a una altura a la que se asciende sin esfuerzo y desde la que puede contemplarse el desierto que lo rodea por tres de sus puntos cardinales, pero está vuelto y como pegado a la Sierra de Guadarrama que circunda Madrid a una distancia de varias leguas. No hay pueblo junto al Escorial, ¿no? Por una parte, le llama la atención el hecho de que el monasterio mire a la montaña, que esté pegado a la montaña, es algo que todos los viajeros franceses, también italianos, de toda la edad moderna, les va a sorprender muchísimo. Y luego le gusta su posición panorámica, es decir, que la zona de aposentos reales esté mirando al horizonte de Madrid, algo, por ejemplo, que contrasta y que va a criticar mucho en La Granja, en la que, con una posición similar, pegado a una colina, los aposentos reales no veían el horizonte y eso a San Simón le va a desesperar. Aquí le gusta, digamos, esa posición panorámica que tiene el monumento a una altura considerable. San Simón pudo además disfrutar de este camino que tienen ustedes aquí, que vemos en esta pintura de Benito Manuel de Agüero, del Museo del Prado, que estaba en el despacho de Aranjuez. Bueno, en ese camino de Olmos, el camino de Álamos o de Olmos, que estaba trazado desde tiempos de Felipe II, fue reempedrado poco antes de que llegara San Simón. Y es una de las primeras reformas que tenemos documentadas de los accesos al Real Sitio, algo que luego va a ser una constante a lo largo de todo el siglo XVIII y sobre todo durante el reinado de Carlos III, ¿no? Y testimonio de ese empedrado, de esa calle, en 1716, unos años antes de la llegada de San Simón, tenemos esta inscripción que está inserta hoy día en una de las tapias de la casita del príncipe, desplazada de su presumible lugar original, que estaría en la zona del Paseo de los Álamos, ¿no? Y fue una de las obras públicas promovidas por el prior que va a recibir a San Simón el padre Fray Eugenio de la Llave. Esta pintura de Patrimonio Nacional, que muestra una perspectiva del monasterio desde el este, también es tremendamente interesante y la he traído para enseñarles simplemente este edificio de aquí. Este edificio de aquí son los reales cuarteles impulsados por Felipe V y que acababa de terminar su construcción precisamente cuando llega San Simón al Escorial. Un edificio del que ven ustedes que todos son de pizarra y aquí en cambio tenemos esta casita con una cubierta de teja, ¿no? Está el testimonio documental de hasta qué punto al rey Felipe V no le gustó el hecho de que se utilizara teja en vez de pizarra en ese edificio también institucional, lo cual es bastante curioso. De nada de esto nos habla San Simón, pero bueno, es un edificio que conoce muy bien José Luis Sancho porque lo estudió en su momento y que aún hoy permanece parcialmente absorbido por el urbanismo de San Lorenzo del Escorial, pero que es visible en algunos elementos aún de lo que fue el pabellón central. Y fueron esos cuarteles novedosos, terminados en 1720, 20 y poco, para las nuevas guardias personales del monarca Felipe II. El resto, pues tenía el resto de lo que es el espacio de la lonja, San Simón lo pudo disfrutar de alguna manera tal y como se quedó desde el siglo XVI, en un momento previo, por eso también es tan interesante el testimonio de San Simón, que es anterior, digamos, a todo el proceso de transformación del mismo durante el reinado de Carlos III, que implica pues, la urbanización y la construcción de las casas de ministerios y de infantes por parte de Juan de Villanueva. Y coetáneo de San Simón y de su visita al Escorial, también tenemos esta colección, que pertenece también a Patrimonio Nacional y que es absolutamente extraordinaria y
sobre la que se ha escrito muchísimo, no solamente por el valor que tiene a nivel documental, sino por la belleza de estas pinturas de Wash, ¿no? Son como Wash, es como una especie de como de la película de Peter Greenaway, del contrato del dibujante. Cada una de las escenas nos parece contar una pequeña historia, y realmente pues verlas todas todas juntas es realmente interesante, ¿no? Esta imagen es inédita, es la respuesta desde el grabado, desde la parte de arriba, antes de la urbanización del entorno del monasterio, en el que vemos algunos detalles. Fíjense ustedes, el monasterio parece que es un monumento que nunca ha cambiado, pero en el fondo ha cambiado mucho y se ha transformado mucho. Si se fijan ustedes en las torres, ven el perfil barroco que les otorgó Bartolomé Zumbigo después de la reforma del incendio de 1671, que implicó, como decía antes, la reconstrucción de las cubiertas. Es ese Escorial rehecho después del incendio de 1671 y que hoy no podemos contemplar porque, de nuevo, a finales de los 50 fue objeto del monasterio de una repristinación de todas sus cubiertas, que volvió, digamos, a la idea original de Juan de Herrera. Pero es este Escorial barroco, que recuerda tanto a las cúpulas encamonadas de Madrid, etcétera, el que vio San Simón y el que disfrutó San Simón y el que muestran las pinturas de Wash, si se fijan ustedes en las lucernas. Poco después, en 1730 y tantos, la lucerna del colegio será pasto también de las llamas por otro incendio y tendrá que ser reconstruida, ¿no? Per Maria Baldi, en su vista del Escorial de mediados del 17, se sitúa prácticamente en el mismo sitio que Wash y nos sitúa en ese entorno en el que el monasterio todavía tenía una comunicación mucho más directa con lo que era su entorno natural, ¿no? El Escorial es un prodigio de trazado, dice, edificios y de todo tipo de magnificencia que cierra una inmensa cantidad de riquezas en cuadros, ornamentos, cálices, de todo tipo, ¿no? Es interesante que no ahorre elogios en la medida, y el otro día Vázquez Gestal hablaba de hispanofilia del propio San Simón. Desde luego, el monasterio le entusiasma como arquitectura, y además es de agradecer que sea lo suficientemente sensato como para no dar pábulo. Habla de la iglesia, habla de las riquezas del altar mayor, la biblioteca es lo único que no le gustó en absoluto, con un conflicto con los bibliotecarios, curiosamente, pero no da pábulo a la teoría según la cual el Escorial había sido obra de un arquitecto francés, como era Louis de Foix, que es una teoría que había sido nada más y nada menos que mostrada por Claude Perrol, escrita por Claude Perrol en los 10 libros de su Vitruvio, y que había dado pie a que muchos viajeros, muchas crónicas, muchas guías, muchos textos atribuyeran el Escorial a ese arquitecto francés Louis de Foix, ¿no? Un tema que fue estudiado y ha sido estudiado por Fernando Marías y que es tremendamente interesante, y que San Simón es muy discreto y muy inteligente y no dice nada, no atribuye el monasterio a ningún arquitecto. Antonio Ponz, una de sus misiones después, en la segunda mitad del siglo XVIII, será desarticular todas estas apropiaciones francesas y también italianas de la arquitectura del monasterio y devolverle el valor al propio Juan de Herrera. Pero todo eso repercutió también en la forma de presentar el monumento desde Francia. Lo vemos y cómo se vinculaba al entenderlo como una arquitectura francesa con determinados monumentos franceses, como podían ser los Inválidos en estos planos de Nicolas de Fer, ¿no? Habla de la forma de la parrilla, vamos a ir avanzando, habla de la escalinata también. Aquí no se pone a explicar ni a desarrollar quiénes están representados ni qué representa la gran pintura de la escalera del convento, simplemente dice. Le parece tremendamente interesante. Sí que se fija que no hay puerta, cerradura, utensilio ni plato que no lleve la marca de una parrilla, ¿no? En la medida que, bueno, les he traído aquí algunas imágenes que muestran hasta qué punto esa imagen corporativa del monumento, de la imagen, está en todas partes. La tenemos en las vajillas de Talavera, tanto las que se conservan en Patrimonio Nacional como en el Museo Arqueológico Nacional, y podríamos dedicar horas y horas a mostrar parrillas diseminadas por todo el gran señorío de Abadengo que gestionaban los Jerónimos. Algunas que ven ustedes aquí en la imagen están en Segovia, otras están en el puente sobre el Guadarrama en Galapagar, o aquí las tenemos en un mueble muy singular que está en el Museo Arqueológico Nacional y que es ese pequeño mueble de maderas con todos los logaritmos neperianos, ¿no? Es un mueble
fantástico. Bueno, y aquí tenemos la mención que hace a los jardines, ¿no? Dice: admiré la elegancia de la farmacia y la excelente disposición de los jardines, que no obstante se reducen a una amplia y larga terraza. Le encanta esa idea panorámica del monasterio. Como digo, que va a echar mucho de menos en la granja. De hecho, cuando visita la granja, se indigna y dice: ¿por qué no han construido el edificio más arriba? Y, por tanto, los jardines podrían haberse desplegado hacia Segovia y tendríamos una vista del horizonte de Segovia, ¿no? Y en cambio, los del Escorial le gustan, pero bueno, dice, son lo que son, solamente es esto, y luego lo que hay es desierto. No, realmente no hay desierto, sino que estaba la huerta del monasterio, y tenemos la famosa vista de Oise también, en la que vemos algunos detalles impagables de estos años previos a la transformación, como puede ser pues la altura de los setos, mucho más bajita que la que actualmente tienen, por supuesto. Todas estas estructuras de hierro fueron añadidas por Juan de Villanueva en el siglo XVIII, y por supuesto el muro que cerraba por este lado el plantel, pues evidentemente no había ningún mirador allí para hacer fotografías, sino que era un muro como el que aún fotografió Lorén a mediados del siglo XIX, ¿no? Y es interesante traer también a colación este mapa, un mapa que publicó José Luis Sancho en los años 90 y que nos habla de, no tanto de un proyecto materializado, sino de un anhelo de transformar el Escorial en un lugar más apto a una corte borbónica como era la de Felipe V. En este caso es un proyecto de jardinamiento de la huerta, que creo yo podría incluso vincularse con algunos diseños para el parterre de Aranjuez y que no se llevó a cabo, y que de haberse llevado a cabo, pues tanto el bosquecillo, que es este ámbito de aquí, que siempre fue un ámbito agreste, como la propia huerta del monasterio, que se planificó como una retícula de árboles frutales, pues hubiera cambiado radicalmente el aspecto y la forma, ¿no? Aquí tienen ustedes una fotografía aérea en la que muestra lo que es el bosquecillo aún sin convertir en un parque de deportes, y vemos cómo esa idea de jardín cortesano, de entorno cortesano regular, se va a trasladar a lo que es el parque de la Caseta del Príncipe posteriormente con Carlos III, ¿no? Esta vista precisamente nos muestra el ámbito donde se va a extender luego ese parque para de las dos casitas de la Caseta del Príncipe, en un momento previo a la propia, en estos años, 1720-24, ¿no? En lo que pudo ver San Simón durante su visita. Y el entorno del monasterio, aunque no lo menciona San Simón, tenía una serie de casas en la naturaleza que van a ser de alguna manera sustituidas por las casitas como lugares de recreación cortesana, entre las que cabe destacar tanto campillo, monasterio, como sobre todo la finca del Castañar que tienen ustedes ahí abajo, ¿no? Estas pinturas depositadas en el monasterio del Escorial, y que nos hablan de esos ámbitos cortesanos, algunos muy desconocidos, como el propio Castañar, que cabe vincular con esa idea también, luego que intenta recuperar Felipe V, de crear, digamos, lugares de recreación en torno a capillas, en el bosque, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando, porque si no, se nos echa la hora encima y no hablamos de los panteones. El mango de la parrilla lo tenemos por aquí, y aquí tenemos lo que San Simón nos dice simplemente, no da detalles. Los cronistas jerónimos nos describen con mucho detalle las pinturas, pero los únicos testimonios a través de los cuales podemos hacernos una idea de cómo era ese palacio, ese mango de la parrilla, durante el siglo XVIII, pues nos lo muestran estos dos dibujos que fueron publicados por Carmen García Frías en un artículo fundamental hace años, que nos muestran precisamente cómo esas galerías que vivimos en el Escorial, la galería de Oriente y la otra, pues eran espacios que estaban compartimentados y que eran utilizados como aposento, por ejemplo, por Carlos III y demás. Vemos cómo en estas imágenes que pertenecen al proyecto de las Meridianas durante el reinado de Fernando VI, el Palacio de los Austrias conservaba sus zócalos de azulejos, sus muebles dorados, sus pinturas, y las carpinterías las vemos pintadas de un color perlado, de un color perla. Todavía no. Carlos III lo que va a hacer con todo esto es desmontarlo, como ha estudiado perfectamente Carlos San Miguel, y convertirlo en un entorno repleto de tapices, tapar los azulejos y sustituir las pinturas, desgraciadamente, por tapices, ¿no? San Simón se va a indignar fundamentalmente porque no le dejan entrar a ver el aposento de Felipe II, que ve aquí, ¿no? Y es algo interesante porque hay muchos testimonios anteriores del siglo XVII de viajeros franceses
franceses que visitan el aposento de Felipe II y lo despiden y no pasa absolutamente nada. Y en este contexto se le cierra, digamos, la puerta, él se indigna, dice que tiene los papeles del nuncio y demás, y los jerónimos se niegan a abrirle lo que es el aposento. Y creo que habría que vincular ese poder de los jerónimos en relación a ese aspecto del palacio en la medida que en 1718 Felipe V había emitido una real cédula mediante la cual había suprimido el cargo de conserje del palacio y de veedor de la fábrica, y ambos los había resumido, los había en la figura del prior. Es decir, los jerónimos estaban de alguna manera revalidados en su poder a la hora de controlar también el sector de palacio que históricamente había estado en manos de esa figura del conserje a la que había pertenecido la familia de Herrera Barnuevo, por ejemplo, el pintor, y Felipe de Silva, que hemos visto antes, ¿no? Entonces, los jerónimos en este contexto cierran a cal y canto el dormitorio del rey y no quieren que nadie entre, ¿no? Y él se indigna y habla de Louville y habla de que le hubiera encantado poder conocer eso, pero según le cuenta Louville, los muebles son muy sencillos. Es decir, de nuevo, esa especie de falta de comprensión de hasta qué punto pues, el mango de la parrilla era un espacio desmontado, que evidentemente no iban a estar los muebles de Felipe II ahí esperando a San Simón tres siglos después, ¿no? Estas son las puertas que le debieron de cerrar a San Simón, que son donde había muerto Felipe II, que era, digamos, ese lugar de la muerte mitificado por la literatura a lo largo de todo el siglo XVII y demás. Y esta imagen me gusta especialmente, es una imagen del Archivo Moreno del Instituto del Patrimonio Cultural de España, porque es previa a las grandes transformaciones que impulsó José María Floret bajo la dirección del Conde de Valencia de Don Juan y que dieron lugar a la transformación del Palacio de los Austres en un espacio visitable desde el punto de vista museístico, ¿no? Es un tema, como ven aquí en esta otra foto del archivo de Ruiz Bernach. Es decir, San Simón se encontró esto, las puertas cerradas y el lugar de la muerte y el oratorio a cal y canto cerrado. Y después se introduce en el Panteón, que dice aquello de me produjo sensación de horror a la vez que de majestad. Esas sensaciones contradictorias que también dice en la granja cuando ve la montaña y demás, ¿no? Que forman parte de su forma de una sensibilidad muy, muy interesante. El Panteón había fascinado a todos los viajeros del siglo XVII, hay testimonios muy divertidos como el de la condesa de Alnoy. Tenemos el testimonio de Casiano del Pozzo que baja al Panteón en obras con antorchas y el Panteón se había convertido en la capilla dentro del propio artefacto funerario que es el Escorial. Había sido concluido en 1654 por obra de Felipe IV y sin duda se había convertido en el Panteón más sistemático, más complejo de pudiera tener ninguna monarquía, ¿no? Y además había sido publicitado, había sido difundida su imagen gráfica y literaria por el padre Fray Francisco de los Santos en su descripción que hemos comentado antes, en las que, como ven, está la portada, está la escalera y están todos los espacios del propio Panteón representados y descritos, ¿no? San Simón va a visitar tanto la cripta funeraria con todos los sepulcros, como también otros espacios secundarios, va a describir también la lámpara de Virgilio Fanelli, traída de Génova, que además dice que se la van a encender parcialmente a él para que la disfrute. Y fíjense hasta qué punto los grabados del Padre Santo se habían difundido en toda Europa a través de los pequeños atlas de bolsillo de faltriquera, en los que los propios grabados se convierten casi como en retratos del grabado, ¿no? Colgados en la pared. Es muy interesante. Y aquí también. Eso también, no obstante, dio pie a que se difundieran imágenes falsarias de lo que eran los espacios del Panteón, como la de Nicolás de Fer, que veíamos antes, que es un hombre tremendamente imaginativo, un editor muy imaginativo, que crea todas estas imágenes, y también Juan Álvarez de Colmenar, imágenes completamente fantasiosas que a veces, bueno, el viajero que llegaba habiendo visto esto, pues se llevaba un chasco, ¿no? San Simón se fija además en el parecido del Panteón del Escorial con el Panteón del Duque del Infantado. De hecho, dice que es exactamente igual, pero más pequeño y si queremos un poco más absurdo, porque el Duque del Infantado no tenía gran descendencia, solamente tenía dos hijas, dice San Simón, y además él no quiere enterrarse en ese panteón. Pero es el primero que vincula estilísticamente y arquitectónicamente un panteón con el otro, lo cual pues, es también muy interesante esta obra de Felipe Sánchez. Y luego, aquí tenemos una serie de documentos que tampoco nos vamos a adentrar ahora en ellos porque nos llevarían mucho tiempo. Todos sabemos el panteón donde está, debajo del altar mayor, en los más hondos cimientos del proyecto de Juan Bautista de Toledo, como una rotonda, como un espacio inspirado en el Panteón de Roma. Se pasó a un proyecto más rebajado, que es el que construye Juan de Herrera. Y luego tenemos
La versión definitiva, que es la que lleva a cabo Juan Gómez de Mora y Giovanni Battista Crescenzi en el siglo XVII, que implica recuperar esa proporción dupla y, por tanto, va a rebajar el nivel, lo que ocasionó toda una serie de problemáticas con las canalizaciones de agua, de fontanería, etc., ¿no? Como muestra este plano maravilloso de Canadá, en el que vemos toda la canalización de agua que baja por debajo del Panteón. San Simón va a visitar estos dos espacios pequeñitos que tienen aquí y con ello vamos a terminar. Esos dos espacios se concibieron en origen como dependencias del primitivo panteón, pensado como una cripta subterránea en los más hondos cimientos, como dice el padre Sigüenza, que contaba con una sacristía y contaba con un pequeño coro, con una pequeña tribuna a la que Felipe II hubiera querido asistir. Era un espacio muy diferente al que hoy día vemos, forrado todo el de mármoles, de jaspes. Era un espacio como el que nos muestra esta bajada, que se descubrió en los años 60 durante las reformas de los museos y que es la única que nos permite ver ese primer panteón de Felipe II en piedra berroqueña, tremendamente austero. Sobre la base de eso, en el siglo XVII, Juan Gómez de Mora, Crescenzi y Alonso Carbonell, finalmente con el que se concluye la obra, pues va a dejar un único acceso de los múltiples que tenía y va a dar un nuevo sentido de la decoración, del lujo, de la magnificencia, plenamente barroco, que supone la introducción del barroco decorativo en España. Y bueno, es un tema que ha sido estudiado largamente por Agustín Bustamante, por Beatriz Blasco, etc., ¿no? San Simón baja por esta escalerita y va a entrar en este espacio de aquí, ¿no? Estas lámparas, además, son lámparas que procedían del guardajoyas del Alcázar, por lo menos una de ellas, y en esa última puerta a la izquierda va a describir esos dos espacios y de alguna manera se va su descripción es un poco confusa porque confunde tres espacios diferentes. Según bajamos, el primer rellano no va a ninguna parte, el segundo rellano previo al panteón, la puerta de la derecha nos conduce a lo que en el siglo XVII y en el XVIII era la primitiva sacristía del panteón, que es un espacio actualmente utilizado como pudridero, lo que se llama pudridero, y ese espacio que describe el Padre Santo, repleto de pinturas, entre otras algunas pinturas formidables como la Gloria del Greco, que estuvo ahí, en ese espacio. Que cae es un espacio de cuadrado al que se llega por un corredor muy largo y que queda justo debajo de las habitaciones de Felipe II, ¿no? Y la otra puerta, la de la izquierda, que es esta que vemos aquí en el dibujo, es la que nos conduce a este otro espacio de aquí, que es una galería larga, a lo que había sido en principio la primitiva sacristía de esa capilla circular, ¿no? Que es este espacio que ven ustedes aquí en esta planta de Ramón Andrada de los años 60, que fue publicada en el cuarto centenario, ¿no? Y que nos muestra, ven ustedes la escalera de bajada del Panteón y esos dos, ese encuentro, aquí nos está dibujando la planta superior. Son dos bóvedas, una arriba y otra abajo, dos bóvedas que no, nos cambian completamente, ¿no? Es un acceso en codo que nos lleva a este espacio abovedado que tenemos aquí dibujado en estos libros, en estos dibujos de Pedro Martín, y son dos galerías. La de abajo, el padre Francisco de los Santos en el siglo XVII dice que es un espacio blanco, enlucido, sin mayor problemática. Es un espacio que después se va a utilizar como también pudrideros, tal y como señala el propio José Quevedo en el siglo XIX. Pudrideros quiere decir que son espacios que se tabican y en donde se depositan los cuerpos para su consumción 30, 40 años tranquilamente y sin olores y de una forma lo más higiénica y respetuosa posible. Eso es el pudridero, es decir, los cuerpos descansan detrás de un tabique que es enlucido, dado de blanco, y de hecho San Simón habla de estas paredes brillantes dadas de blanco de los pudrideros, ¿no? Este es el espacio de abajo. Al fondo, una escalita de caracol de 24 escalones nos conduce al espacio quizá más interesante de todos los que visita San Simón y que es un espacio que es interesante. Esta es la escalera de caracol, ese es el acceso y este es el espacio al que me estoy refiriendo. Es un espacio que San Simón describe como un armario, como una biblioteca, que realmente lo es. Es interesante porque ha permanecido tal cual desde todo esto se adecuó como panteón de infantes en 1654. De hecho, el padre Fray Nicolás de Madrid habla de este espacio como ya perfectamente concluido un año antes, en 1653, cabe atribuirlo a Alonso de Carbonell y, por tanto, es un espacio
que corresponde a ese quehacer también y está muy vinculado con el quehacer de los arquitectos pintores. Y es un mueble que efectivamente, como dice San Simón, los reyes de España están enterrados en biblioteca. En este caso no son los reyes, los infantes. Y es un espacio, como digo, muy interesante en el que se replican los mármoles y jaspes del Panteón, los de Tortosa y San Pablo de Toledo, pero en madera de pino, muy sencilla. Y esto se desmanteló, se vació en el siglo XIX cuando Isabel II impulsa la ampliación de los panteones de infantes y se hace todo lo demás que se inaugura con la regente María Cristina. Y entonces este espacio se queda tal cual. Por tanto, es una cámara del tiempo casi para ir a un lugar, a un espacio del siglo XVII en el que el mueble que describe el Padre Santos con detalle, en el que estuvieron aquellos cuerpos depositados, pues podemos contemplarlo. Un mueble, como digo, que finge bronces y finge con madera de pino y que pertenece a esa última fase de las obras del Panteón dirigida por Alonso Carbonell y que el propio prior Fray Nicolás de Madrid tuvo un papel importantísimo y demás, ¿no? Y que cabe vincular con algunas trazas muy conocidas de armarios relicarios, las pertenecientes a la biblioteca de Palacio como esta, que en el fondo es un poco lo mismo, es hacer construir un mueble, en este caso para reliquias, pero es un poco el espacio que tenemos, ¿no? Y quizá de todos los espacios que visita San Simón, es el primero que se fija en ello, lo describe y describe además con mucho detalle la pintura fingida. Y aquí es donde se sufre ese encontronazo sufre ese encontronazo con el Jerónimo, porque de alguna manera pone en duda la muerte de don Carlos y dice que don Carlos, dando crédito, San Simón en este caso, a esa novela que tuvo tanto predicamento, la del abate de San Rol, entonces bueno, pues ahí habla de que el propio cuerpo de don Carlos había sido decapitado y Felipe II había visto su cabeza entre las piernas, etcétera, ¿no? Y eso hace que el Jerónimo, como buen custodio del monasterio, se ponga furibundo y defienda, digamos, las esencias del monumento y la memoria del fundador y prácticamente le expulse a San Simón del Panteón y esté muy enfadado el resto de su estancia en el Escorial, hasta el punto de que luego su hijo, cuando quiere venir al Escorial y visitar de nuevo el Panteón y los pudrideros, le niegan el acceso y no se lo enseñan, ¿no? Bueno, llevo ya mucho tiempo hablando de todo esto. Simplemente quería cerrar con esta imagen, porque siempre se ha dicho aquello de que el Escorial no gustaba a Felipe V. Realmente no es que no le interese, no le guste, sino que el Escorial va a ser eclipsado realmente por la nueva fundación de Felipe V, que es San Ildefonso, que no obstante tiene, lejos de ser un real sitio, digamos, antitético o contrario, es realmente un real sitio complementario, también en la ladera de una montaña, en la misma sierra, pero en la vertiente norte, y pensado como un retiro que tenía mucho que ver con lo que Felipe II había querido en el Escorial primigenio y fundacional. Muchas gracias.